Para tejer esta muestra es múltiplo de 4 más 2 puntos de equilibrio más 2 puntos de orilla. ¿Qué quiere decir? Que vamos a montar de 4 en 4. Aquí llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 serían de la puntada. Más 2 puntos de equilibrio. 14 más 2 puntos de orilla. 16 puntos voy a montar aquí. Hacemos aquí dos nuditos para que no se nos recorra el estambre. Sacamos una aguja y vamos a empezar con una vuelta base. Vamos a empezar. Únicamente la vamos a hacer una sola vez. Primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí. Todos los puntos los vamos a tejer al revés. Ahora sí vamos a empezar con vuelta número uno. Primer punto no lo tejemos. Vamos a empezar con uno, dos revés. Y vamos a pasar un punto. Vamos a cruzar aquí. Vamos a pasar un punto, agarramos el segundo y lo pasamos por encima del primero. Lo regresamos y lo vamos a tejer al derecho. Y el siguiente también lo tejemos al derecho. Volvemos a repetir otra vez. Uno, dos revés. Pasamos un punto. El siguiente lo pasamos por encima del que pasamos sin tejer. Regresamos y vamos a tejer uno, dos derechos. Volvemos a repetir otra vez. Uno, dos revés. Pasamos un punto por encima, regresamos y tejemos uno, dos derechos. Y terminamos aquí la vuelta con uno, dos revés y un derecho que es el punto de orilla. Vuelta número dos. Primer punto no lo vamos a tejer. Aquí vamos a tejer uno, dos derechos. Y uno, dos revés. Volvemos a repetir otra vez. Uno, dos derechos. Dos revés. Repetimos otra vez. Dos derechos. Dos revés. Y terminamos aquí la vuelta con uno, dos derechos. Y un derecho más que es el punto de orilla. Aquí yo ya terminé mi muestra. Únicamente son dos vueltas. Vamos a repetir vuelta número 1 y vuelta número 2. Para nosotros sería aquí la vuelta número 3. Vamos a repetir la vuelta número 1, que es primer punto, no lo tejemos. Tejemos dos revés. Pasamos un punto sin tejer, el segundo lo pasamos por encima, regresamos y los vamos a tejer al derecho, los dos puntos. Repetimos otra vez. Dos revés. Pasamos un punto, el siguiente lo pasamos por encima, lo regresamos y tejemos un derecho y un derecho más. Volvemos a repetir otra vez. Dos revés. Cruzamos nuestros puntos y los vamos a tejer al derecho. Terminamos la vuelta aquí con dos revés y un derecho que es el punto de orilla vuelta número cuatro repetimos la vuelta número dos que que es primer punto no lo tejemos y tejemos aquí dos derechos y uno dos revés volvemos a repetir otra vez dos derechos uno dos revés repetimos otra vez uno dos derechos uno, dos revés y terminamos aquí la vuelta con dos derechos y un derecho más que es el punto de orilla. Aquí yo ya terminé mi muestra, miren. ya se logra apreciar aquí ya bien la puntada. Tenemos únicamente que repetir vuelta número uno y vuelta número dos. Y aquí es como ya se ve más avanzada la puntada, Miren, Lo podemos utilizar para tejer un resorte también, mire. Se vería bonito un resorte y poner otra puntada para tejer ya sea un suéter, un gorro también quedaría muy bonito. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.